14, que por cierto, se juega entre semana. Hoy comienzan unos partidos, pero mañana jueves, FAS recibe a Fuerte San Francisco. Los santanecos del Club Deportivo FAS ultimaron detalles para recibir al Fuerte San Francisco en el Óscar Quiteño por la 14ª fecha de la apertura. Los santanecos no jugaron el fin de semana al igual que su rival y se presentan al duelo frente a los Comandos Azules con 10 días de descanso, que llegaron en un buen momento, como destaca el defensor Roberto Domínguez. El grupo está bastante motivado de querer volver a jugar, un parón que nos ha servido para trabajar físico y tácticamente. Al profesor le sirvió bastante y a nosotros igual, de mucho provecho, pero ya estamos ansiosos de querer jugar nuevamente. Ya, gracias a Dios, el día jueves pues se va a retornar al torneo y esperamos pues volver con un triunfo. Un equipo que ha venido creciendo bastante, está en los primeros lugares y creo que eso es importante también para la competencia que hay en la liga. Un equipo que acaba de ascender y quiere buscar su primer título, y a FAS también creo que genera un morbo y un plus extra para cada equipo, y ellos pues lo van a tomar de esa forma, van a querer venir y ganarnos. Fuerte San Francisco es la revelación del torneo al ubicarse a 3 puntos del liderato, y José Guevara habla sobre cómo esperan los tigrillos el duelo ante el cuadro Benjamín. Un partido difícil, esos rivales así de Oriente son muy difíciles, creo que va a ser un encuentro muy difícil. Sabemos del equipo que tiene, creo que hoy por hoy está en segundo lugar, entonces sabemos de que quiere mantenerse ahí en los primeros lugares, pero igual nosotros somos FAS y tenemos que salir a dejarlo todo y primero Dios, el día jueves, conseguir los 3 puntos aquí en casa. Gerardo Guirola, lateral de los rojos, explicó lo que tiene que hacer FAS para sacar los 3 puntos en casa. Bueno, obviamente sabemos que Fuerte es un equipo aguerrido, un equipo que es bastante físico, obviamente como todo típico equipo de Oriente, pero bueno, creo que nosotros tenemos que corresponder de buena forma. Sabemos de que no va a ser fácil, ningún partido es fácil, pero creo que el local nosotros manejamos más la pelota y creo que tenemos más confianza, así que, como repito, creo que desde el primer minuto vamos a intentar salir por esos 3 puntos y primero Dios, las cosas se den de buena forma. Creo que esta semana ha servido mucho para trabajar tácticamente, para recuperar algunos que han tenido molestias. Creo que físicamente también el equipo ha trabajado de buena forma y las cosas creo que se van a dar bien el día jueves. Obviamente vamos a tener, como siempre, el respaldo de nuestra afición y creo que las cosas van a salir de la mejor manera. Los dirigidos por Raúl Arias ocupan el 5º puesto de la tabla con 20 unidades y esperan conseguir el triunfo ante el Fuerte San Francisco para poder pelear por el liderato en esta segunda vuelta. Para DC4, William Cuellar. Gracias, William. Así la programación de este encuentro que ustedes podrán disfrutar a través de Canal 4. Mañana, FAS frente a Fuerte San Francisco. Ojo, los precios y entradas están al 2x1, así que apoyar a FAS al Quiteño.